La crisis ha hecho mucho daño a los mercados norteamericanos. Pronto llegaba hasta Europa y es el turno de saber si ha hecho mella aquí, en Guipúzcoa. Yo creo que todavía no, aquí no ha llegado, porque vamos haciendo la vida normal nosotros todos, ¿eh? Si vamos a un restaurante, pues está el restaurante lleno. Vamos a una tienda, pues también. ¿La economía doméstica usted ha cambiado algo? ¿De comprar, la compra, el día a día? Yo, gracias a Dios, nada. Me quedo sorprendida, porque digo, yo, ¿dónde está la crisis, no? Yo creo que nos afecta sobre todo porque oímos hablar de ella mogollón. ¿Pero ha cambiado, por ejemplo, tus hábitos de compra? Hombre, claro, influye, porque al oír tanto de crisis, pues influye y entonces sí, pues miras un poco más el dinero. Miro más las gamas blancas y, bueno, pues las ofertas. Siempre estamos en crisis, como que hay que mirar más el dinero, más que en realidad lo que se nota. ¿Te ha cambiado tu manera de actuar en cuanto a la crisis? ¿Miras más por el dinero? ¿Todavía crees que no ha llegado aquí lo suficiente? ¿Que realmente son los mercados los que lo han sufrido, pero no las propias personas? Yo creo que por los momentos las personas no lo han sufrido, ¿eh? Creo que nos estamos angustiando bastante con lo que está pasando en el mercado, pero bueno, habrá que tomar un poquito de medidas para que el futuro no nos agarre tan desprevisto. 250 personas entre 45 y 50 años se han ido a la calle. Y claro, bueno, pues a ti personalmente, pero estás viendo alrededor lo que está pasando. Muchas veces te preguntas, a las 250 personas que van a la calle, no es el tema del paro de 2 años, luego, ¿qué va a pasar con ellas? A mí personalmente, hombre, lo notas en los productos que han subido y demás, eso hace tiempo, en la comida y demás, pero, hombre, lo ves alrededor, gracias a Dios a mí no me ha tocado. Lo gordo, yo desde luego creo que lo vamos a ver, ojalá me confunda. Continuamos con nuestro estudio y esta vez nos hemos alejado un poquito del centro para ver si aquí realmente ha llegado la crisis. Supuesto, como todo el mundo, supongo. ¿En qué, sobre todo? Pues en los precios muy altos, los sueldos muy bajos, mucho paro y lo de todo el mundo. Pues eso, a verlas venir, ¿no? Estamos... O sea, que se nota, que no es algo de lo que se hable. No. Se habla, pero existe. Claro. Unos lo notarán más que otros, eso también. Sí, sobre todo la gasolina. La gasolina, claro. Y bueno, todo repercute en todo. O sea, que esto va en serio. De momento no. No ha notado la crisis. Imagínate, con 3 críos, pues... ¿Y el material escolar? ¿Ha subido también todo esto? Todo. Uniformes, material escolar... Y pues toda esa situación se ha notado este año mucho más. Nosotros, pues más que todo para los inmigrantes, nos cuesta cargar, porque claro, para pagar tenemos que simplemente pagar, porque al sentirnos acogidos en este país, donde que nos han acogido muy bien, pues no nos cuesta más que pagar y no quedar mal. Yo todavía no, yo ya no trabajo. Pero en la compra, la gasolina, esas cositas de día a día, la economía doméstica... ¿Cómo voy a comprar? Bueno, va la mujer. ¿Y la mujer qué le dice? Ah, bueno, que todo está muy caro. ¿Un momento no? No, en nada, ni la compra. No, bueno, mi mujer sí, pero yo no hago la compra. ¿Se ha visto usted afectada por la crisis? ¿Ha notado la crisis? La crisis muchísimo, claro que sí. Yo creo que todo el mundo, ¿verdad que sí, chicas? Todo el mundo. ¿En qué lo ha notado usted más? Pues en la compra. En conclusión, que la crisis ha llegado a Guipúzcoa. La verdad que unos lo notan muchísimo más que otros. Yo creo que lo único que nos queda es jugárnoslo a la suerte, a la lotería.